Listo, entonces vamos para el ejercicio número 5. 5, sí. Dice potencial relacionado, mire, potencial relacionado con el campo eléctrico, lo regular. Las nubes de tormenta desarrollan diferencias de voltaje cerca a 1 por 10 a la 8 voltios, o sea, un diferencial de potencial, ¿sí? Puesto que se requiere un campo eléctrico de 3 por 10 a la 6 voltios por metro para producir una chispa eléctrica dentro de un volumen de aire. Ojo este dato de volumen de aire que lo vamos a estar utilizando. Luis me preguntaba la semana pasada, bueno, ¿de dónde sacamos ese 3 por 10 a la 6? Aquí está. Entonces, continuemos. Entonces, estime la longitud de un relámpago entre dos de estas nubes. Ahora vamos a mirar si nos podemos dar cuenta del por qué cuando el relámpago llega desde una nube hacia la Tierra se propaga como una secuencia de pasos. Vamos a ver qué tendríamos que considerar en ese caso. Entonces, primero que todo, nos dice, miremos estos datos. Entonces vamos a buscar una ecuación que nos sirva para ello. Yo voy a buscar por aquí relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Sí. Y entonces aquí tenemos. Recordemos que aquí teníamos U, que era nuestro U. Acordémonos que nuestro U era nuestra energía potencial eléctrica, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos. Y la energía potencial, mire, también el campo eléctrico es entre cualquier punto del espacio. Entonces, aquí tenemos un diferencial. El diferencial de B, ya, si el cambio de potencia entre esas dos posiciones en el espacio. Estaba determinada como menos la integral de A hasta B del campo eléctrico multiplicado por una distancia, ¿sí? Recordando que esta integral se está moviendo es con respecto a la distancia de una posición A una posición B en el espacio. ¿Sí? Y entonces, si nos damos cuenta, pues aquí en un punto cualquiera, pues primero que todo, las líneas del campo eléctrico pues se están moviendo en este sentido, por eso aparece esta flechita. Y pues el punto se va a ir moviendo sobre esta curva. ¿Sí? Se está desplazando de A a B, no sabemos, podría ser en línea recta, no hay ningún problema. Podría ser en una curvita, tampoco hay problema, porque tengamos en cuenta que esta constante diferencial de potencial no interesa, no importa. Por eso es que, digamos que en los bombillos a nosotros no nos cambia la intensidad, a no ser que haya bajonazos de luz, pero la intensidad es la misma. Si es un bombillo de 110 o de 100, pues se mantiene la misma intensidad. Lo mismo pasa acá. Entonces, no importa la distancia recorrida del potencial o el diferencial del potencial, será el mismo. En este caso, la diferencia del potencial será equivalente a esto. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Con esa ecuación, pues vamos a mejorarla. Aquí la tenemos, la diferencia de potencial, recordando que el potencial, acá nosotros lo habíamos obtenido en primera instancia, creo que con respecto a la fuerza, miren, aquí está una relación de fuerza. En primera instancia, aquí aparece como la energía potencial eléctrica. Aquí la diferencia entre esa energía potencial eléctrica entre dos puntos está determinada por esa misma ecuación en términos de la fuerza. Pero recordando que el campo eléctrico está determinado como esa fuerza sobre la carga, pues hacemos ese cambio de magnitudes y cambiamos fuerza por fuerza sobre carga dividido. Miren que aquí teníamos la fuerza. Entonces, ahora que vamos a dividir esa, vamos a cambiar la fuerza por cárgale por el campo eléctrico por Q. Vamos a ver qué sucede en ese caso al despejar lo que tenemos nosotros aquí planteado. Entonces ya nos queda esta ecuación, esa es la intención, nos queda esta ecuación, porque aquí teníamos diferencia de potencial. Una cosa es diferencia, miren aquí, diferencia de potencial y aquí es diferencia bueno, diferencia de potencial, ¿sí? Como tal, y acá diferencia de la potencia eléctrica. Son cosas diferentes. Entonces, son dos formulitas que vamos visto. De pronto se parecen, pero no son las mismas. Una cosa es la energía potencial eléctrica, esta que tenemos en términos de U, ¿sí? Y otra cosa es el potencial eléctrico, que es en términos de V, ¿sí? Que es al final la que encontramos nosotros por acá. Miren, aquí estamos en términos de U, pero ya después pasamos a términos de V.
Entonces, en donde colocamos U sobre Q, ¿sí? Por eso es que aquí me aparece en el libro de esta forma, que la diferencia de potencial es equivalente a la energía potencial eléctrica sobre la carga. Entonces, a eso es a lo que vamos nosotros. Entonces, démonos cuenta que aquí estamos en términos de U y aquí pasa a ser en términos de V. ¿Por qué? Porque aquí ya hacemos ese cambio y entonces, si teníamos esta Q, pasaría a multiplicar allá, ¿cierto? Pues si bien en este caso vamos a hacer un cambio de unidades de medida para que nos quede en la diferencia de potencial de B menos la diferencia de potencial de A será equivalente al campo eléctrico, siendo un cambio de magnitudes acá, para que eso nos tenga en consideración. Entonces, íbamos en esta ecuación, en esta última ecuación. Pues en esta última ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tengamos en consideración que como estamos integrando con respecto a la longitud, ¿cierto? La longitud a una distancia, el campo eléctrico podemos sacarlo por ser una constante, por eso me queda menos el campo eléctrico aquí. Y la integral d de L, pues es la misma distancia o L, y en este caso, y entonces desde ahí es que nos queda una magnitud como la diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial será equivalente a menos el campo eléctrico por la distancia. Por la distancia que se recorre desde A hasta B. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo como tal, tendríamos en consideración lo siguiente. Perdón un momentico, confirmo algo. Y es. Listo. Entonces, perdón. Ahora está ahí. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Primera instancia, tenemos entonces, habíamos dicho, según lo que teníamos en el libro, que la diferencia de potencial será equivalente a menos el campo eléctrico por la distancia. La distancia, ¿sí? Entonces, en este sentido, miremos qué unidades tenemos nosotros. Entonces, dice, por lo regular, las nubes de tormenta desarrollan un diferencial de voltaje, ¿cierto? El de la diferencia de potencial. Entonces, en este caso, el diferencial del voltaje, puesto que se requiere un campo eléctrico, o sea que, ¿qué es lo que nos están preguntando? Dice, estime la longitud, ya que nuestra incógnita es D, por tanto, nos va a quedar menos el diferencial del campo, del potencial eléctrico sobre el campo eléctrico dividido, eso me daría la distancia. Y miremos entonces en ese sentido. Me queda menos, vamos a ver, 1 por 10 a la 8 dividido en 3 por 10 a la 6. Hacemos la división y al hacer la división creo que me queda menos un tercio de 10 a la 2. Pero menos un tercio de 10 a la 2, eso se pueden restar exponentes y me queda 10 a la 2 aquí y me queda un tercio. Sí, bueno, pues lo mismo que escribí hace un momentico, qué pena que se me fue la luz un momentico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese un tercio lo vamos a dividir, 1 dividido entre 3 me queda menos 0,3333 periódico, que es mejor correr la coma dos posiciones y que me quede 33,3 periódico de la unidad de medida es metros, metros. Entonces, esto sería. Aquí si nos damos cuenta, entonces la distancia que se está recorriendo es negativa. Entonces, muy posiblemente lo que se está moviendo es en sentido contrario, ¿sí? Entre estas nubes o por lo que está en la descendiendo la magnitud como tal o sí, para que le echen una revisadita porque es negativo lo que me da en este caso. Para el ejercicio 5. Ahora, vamos para el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, permítame un instante, voy a cargar. Para el ejercicio número 6, vale, un momentito. Vámonos a jugar. Ejercicio número 6. El campo eléctrico entre dos placas paralelas conectadas, entonces están acá,
A una batería de 45 voltios es de 1300 voltios por minuto. ¿Cuál es la distancia que separa estas dos placas? Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. En este caso tenemos la batería, un generador de diferencial de potencial de 45 voltios, ¿sí? Y adicional tenemos acá el campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico de 1300. Entonces tenemos el diferencial de potencial con 45 voltios y tenemos un campo eléctrico de 1300 voltios por minuto. Entonces, bajo ese parámetro, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Ya que tenemos nosotros acá, necesitamos despejar la misma formulita que teníamos acá, que la distancia va a ser igual al diferencial de potencial sobre el campo eléctrico. Pues ya tenemos los datos, porque ¿cuál es la distancia? Pues en este caso, 45, perdón que se me fueron las luces un momentico aquí. 45 voltios. Entonces colocamos 45 sobre 1300. Eso es alrededor de 0,034615 que si lo podemos dejar en notación científica, lo dejaría en notación científica, lo dejaríamos como 3,461, digamos, por 10 a la menos 2 metros, y ese sería el radio. Pues mire que el ejercicio es muy parecido al anterior para que tengamos en consideración, por eso digamos que les presenté este, para que lo tuvieran ustedes en consideración y trabajaran ese. Ya nos vemos entonces, miramos el siguiente par de ejemplos para que a ustedes les quede lo más claro posible. Bueno, échenle la repasadita a las unidades de medida.